¿Cómo están? Excelente jueves, soy Ruth Mendoza y como cada día les damos la más cordial de la bienvenida a esto que es Tras el Balón y Algo Más. El día de hoy hablaremos del arranque de la jornada 14 del Guardianes 2020, no solo por cómo regresan los equipos luego de la pausa por los partidos internacionales, sino porque además, mientras que en Cruz Azul se reportan 3 casos positivos de COVID-19, en los partidos del Mazatlán y del Necaxa, ambos a jugarse mañana viernes, ya habrá aficionados en la tribuna. Mientras tanto, en la NFL, Cam Newton, mariscal titular de los Patriotas de Nueva Inglaterra, regresa hoy a los entrenamientos luego de superar el coronavirus. Y hablaremos de béisbol porque los playoffs cada día se ponen más reñidos en su búsqueda por la Serie Mundial. En la Liga Americana, Houston venció a Tampa Bay 4-3, recortando con esto su desventaja en la Serie 3-1. Así que acompáñanos en esto que es Tras el Balón y Algo Más. ¡Comenzamos! ¡Adelante, Raúl Sarmiento! Es un gusto realmente estar con todos ustedes. Iniciamos esta edición de Tras el Balón y Algo Más. En esta ocasión vamos a cambiar un poco, o mejor dicho, un mucho, la dinámica. En esta ocasión me deshice, afortunadamente, de los señores Sarmiento y Vacas, por lo menos por hoy, para poder platicar con amplitud del fútbol, para tener una visión distinta, una visión periodística de lo que va a ser la jornada de liga en México y, por supuesto, otros temas. Estaremos platicando de la NFL este fin de semana, que tiene una semana de partidos muy interesantes. Pero a propósito de que uno de los partidos más atractivos de esta jornada es el que tiene que ver en el duelo que sostendrán Cruz Azul y Tigres este sábado por la noche en el Estadio Azteca, hemos tenido la fortuna de poder contar con Olga Irata. Ella es reportera de la cadena de televisión Multimedios, es la encargada de la fuente de Cruz Azul de un tiempo para acá, lo hace de una manera espléndida, es una gran insider de lo que es la máquina celeste, que hoy está en problemas, sí, está en problemado porque viene de una derrota contra Toluca que fue muy inoportuna, viene de una serie de partidos en donde el funcionamiento del equipo no ha sido del todo bueno, y viene a encarar una serie de partidos muy complicados en la recta final del torneo, el primero de ellos contra Tigres, que es un equipo que, contrario a la máquina, viene a la alza. Olga, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto verte, como siempre, César. Un placer estar con ustedes y pues muchísimas gracias por invitarme. Vamos a platicar un poquito de la máquina, a ver qué tal. Sí, exactamente, porque hay una inquietud muy grande por parte de los aficionados de Cruz Azul al conocerse la noticia de 3 positivos más por coronavirus en el interior del plantel. Entiendo que de pronto estas circunstancias son inevitables en los equipos. En Cruz Azul se ha dado reiteradamente y si es un, primero que nada es un problema, ¿no? Tener futbolistas fuera de circulación por una enfermedad. Y en segundo lugar, en una situación tan cercana a un partido tan complicado como es el de recibir a Tigres. ¿Cómo está la circunstancia hoy en Cruz Azul? Hoy tuviste la oportunidad de platicar con el técnico de la máquina, con Robert Dante Siboldi. Mira, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, dentro de la proporción, por supuesto, la salud de los jugadores siempre es prioridad para el cuerpo técnico, por supuesto, para la institución. Sin embargo, te puedo confirmar, César, que no se trata de jugadores titulares dentro del cuadro de Robert Dante Siboldi. Importante mencionar la ausencia, ya por todos conocida, del chileno Igor Lichnowsky. Y ahora lo importante, la duda verdaderamente importante es si Pablo regresa a la titularidad o será Josué Reyes el hombre que supla y acompañe a Julio César El Cata Domínguez en la defensa central. Hoy por hoy me parece que Pablo no está listo físicamente para jugar los 90 minutos. Me parece una oportunidad interesante para Josué en caso de que Robert decida darle este voto de confianza. Y me parece que es como de lo más interesante previo a este encuentro. ¿Quién va a ser el hombre que va a ocupar la defensa central junto con el Cata? Sí, tomando en cuenta que Pablo viene de una ausencia, ¿no? De un de una lesión que lo ha dejado fuera de circulación 8 meses, pero que ya tuvo participación con la sub-20. Digo, finalmente es entrar un poco en ritmo, sin embargo, no se compara, ¿no? Con intentar a Tigres, con tener enfrente a Guiñac, a López, a Quino, a toda la artillería, ¿no? De la que dispone Ricardo Ferretti. Entonces, descartamos jugadores titulares, descartamos entonces el tema de Corona, Escobar, Josué Reyes en este momento, el Cata,
Aldrete, Romo, que estaba con Selección Nacional, está por reportar. Atención con Romo, César. Atención, parece llegó un poco tocado. Entonces, podría por ahí también hacerse una situación bastante interesante que a un sector de la afición no le agrada ni un poco. Que no, Rafa Vaca regrese a la titular. Ah, okay. Sí, claro. No. Tú eres Vaca hater. Pues sí, Vaca podría regresar a la titularidad por esta circunstancia especial que trae Luis Romo. Me informan que desde la selección no viene del todo bien. Entonces, a Robert no le gusta arriesgar a los jugadores. Me parece que es bastante prudente en ese tema aguantar un partido de torneo regular frente a Tigres, que sí es un rival importante, y aguantarlo hasta la liguilla, que ya es muy, muy cercana, a arriesgar a un jugador que es tan importante en el esquema de Robert Dante Siboldi, como se llama Luis Romo. Bueno, son 4 bajas celestes, 3 por COVID, la lesión de Romo. Entonces estarías hablando de Vaca, Rivero, esperar cómo viene Orbelín y tal vez Alvarado, ¿no? Es Jiménez y cómo viene también Jonathan Rodríguez de su viaje a Sudamérica. Ese sería potencialmente un 11 de Cruz Azul, muy digno, por supuesto, para enfrentar a Tigres. Y a mí me gustaría más que en lugar de Rivero entrar a Vaca, nada más para que la gente se enoje. Nada más así, para que la afición se enoje. No, porque me gusta que pierdan las redes. No, bueno, si Rivero lo está haciendo bien. No, Rivero, puede hacer ahí Rivero con... es un crack. Rivero es un crack. Rivero se puede hacer ahí una dupla interesante con Vaca. Vaca siendo el 5, el contención, y Rivero en una fusión de volante mixto, que también lo ha realizado y lo ha hecho muy bien en Cruz Azul y, por supuesto, en Tijuana. Es un 11 muy, muy digno para enfrentar a Tigres, pero sí con el cuestionamiento de cómo viene Jonathan Rodríguez de su viaje por Sudamérica, insisto. El tema de Orbelín Pineda, que también tuvo el viaje con Selección Nacional a Europa. Y bueno, de esta situación tan 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 complicada que es el asunto de los positivos por coronavirus. Tal vez Elías Hernández, que ha sido muy criticado por la afición de Cruz Azul en las últimas semanas. Por la afición. Tú no. Bueno, por la afición de Cruz Azul y por un servidor que sí ha cuestionado muchísimo. Eso, el nivel de Elías Hernández, que ha sido aquí entre nos lamentable. Ciertamente el nivel que nos tenía acostumbrados Elías Hernández, luego de que tuvo esta baja por lógica, luego de que se le hizo esta artroscopía en la rodilla izquierda, pues empezó a subir muchísimo de nivel. Todas las que tocaba las metía, estaba muy bien, traía un toque fino, estaba muy asertivo, muy buenos pases. Pero bueno, hay veces, César, me extraña, tú jugaste fútbol. A veces la comunión no es la que se espera. No, pero digo, lo que ha mostrado Elías realmente es preocupante, y aquí en este mismo programa hemos manifestado en varias ocasiones la obsesión que tiene, o el deseo que tiene Siboldi, de recuperarlo lo más pronto posible a costa de darle, creo yo, demasiados minutos en partidos en donde el equipo no ha jugado bien. Pero bueno, tendrá una nueva oportunidad. Sí, congenio contigo. Sí, concuerdo contigo respecto a la situación de Elías. Al sí, nada más quería como molestarte poquito. Tendrá una nueva oportunidad tal vez contra Tigres. Vaya situación. Y ojalá por la máquina celeste que tenga una buena actuación, y sobre todo por él, ¿no? Que retome un momento más lúcido de carrera que hace tiempo no le vemos. Ahora, en favor de Cruz Azul para este partido, lo más importante, creo yo, es en este momento, o son las estadísticas. O sea, una racha sobre Tigres en los últimos años, y una racha importante de Siboldi en particular contra Ricardo Ferretti. Este duelo empieza a tener un sabor muy especial, y tuvo un capítulo, ¿no? Ahora en la pretemporada en la Copa por México. Un round buenísimo. La verdad es que el espectáculo se dio después de que terminó el partido, porque bueno, primero, al parecer, porque las tomas luego en la televisión, nosotros que trabajamos tantos años en esa cadena, sabemos que no se pueden dar a placer. Pero bueno, Robert estaba en la banca, por ahí se hace de palabras con Nahuel, entonces ya estaban un poquito calientes, porque Siboldi tiene como una relación amor-odio bien interesante con Tigres.
porque estuvo ahí, porque a él le gustaría también formar parte de las filas de Tigres. No lo descarta en absoluto en algún futuro emigrar al conjunto del norte, sobre todo en la temporada anterior, que se hizo mucho rumor, que sí, bueno, en el norte hubo mucho ese rumor, que se iban a llevar a Pedro Caixinha porque ya le iban a dar las gracias a Ricardo Ferretti. Bueno, XYZ, ya sabes que de pronto me entero de muchos chismecillos y me voy de vacaciones, pero la verdad es que, bueno, volviendo al tema de este partido, la verdad es que estuvo buenísimo lo que sucedió al final, porque Guido completamente fuera de sí, el Tuca como papá pegándole un grito al niño de 5 años, Aquino pues queriendo sacar su frustración, diciéndole al Cata que la copa. O sea, a mí me pareció completamente fuera de lugar, completamente desproporcionada las palabras de Aquino, desde mi punto de vista. Es mi opinión, que es muy pobre, pero la verdad es que, o sea, pasaron cosas que de pronto sí eran como de película. Y aparte, César, también en una ocasión, en el torneo anterior, en cuanto se enfrentaron Cruz Azul y Tigres, bueno, también Nahuel salió gritándole a Pedro Caixinha en plena conferencia de prensa diciéndole que buen viaje porque ellos regresaban a la Ciudad del Norte. O sea, la verdad es que de pronto peleas que uno observa y son hasta cómicas, ¿no? Bueno, es que se ha hecho una rivalidad interesante entre Tigres y Cruz Azul. En los últimos años se han acentuado con base en estas anécdotas que mencionas, ¿no? Y de las que hemos sido testigos cercanos de alguna manera. El clásico del cemento, dicen algunos, digo, ya que nos gusta tanto inventar clásicos, vamos a bautizarlo de una vez, el clásico del cemento, Cruz Azul contra Tigres. Es un partido, insisto, realmente muy atractivo. La máquina llega mermada en cuanto a plantel y en cuanto al rendimiento en las últimas semanas. Tigres, al revés, con un envión muy interesante en las últimas semanas, producto de victorias, pero con la baja de Carlos Salcedo, ¿es correcto? Es correcto, Carlos Salcedo es baja por tema de la lesión y al parecer también tiene COVID, porque hay 3 jugadores de Tigres que también tienen COVID. Entonces, sin que se malinterprete, pues digamos que ahí están empatados, pero me parece que el otro de los jugadores de Tigres es Quiñones, Julián Quiñones. Entonces, hay también, el Tuca tiene bajas bien interesantes para el partido frente a la máquina. Una situación que en realidad creo que ahora no importa si es visita o local, ¿eh? Porque, bueno, me parece que la afición siempre hace su parte y pues hoy por hoy en estos partidos en los que no ha habido afición, pues la verdad es que me parece que no influye tanto. Sí, no, Olga, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos el antecedente inmediato de que a Tigres en la capital del país por alguna razón no le suele ir bien. Cuando viene a la Azteca no suele ofrecer sus mejores versiones y Cruz Azul. Guiñac no viene, por ejemplo, extrañamente de pronto para esos partidos Guiñac no viene. Sí. Agarró una rachita como de 3 torneos en los que Guiñac no venía a la capital. Pero ahora sí va a venir y es peligroso, ¿no? Y Cruz Azul. Con gente o sin gente en el Estadio Azteca se ha hecho sólido como local y con estas circunstancias. Encara un partido, insisto, muy atractivo. Vamos a hacer una pausa, tenemos muchas cosas más que platicar. Hay un tema en particular con el que vamos a discutir con la señorita Irata, lo hemos hecho a través de redes sociales y creo que la discusión va a vivir un nuevo capítulo. Ya volvemos. Y continuamos en Tras el Balón y algo más, y reiterándoles reiterando el agradecimiento para Olga Irata y su participación en este programa. Ella, reportera hace muchos años en Televisa, en Fox Sports, hoy está en Multimedios, muy cerca de lo que es Cruz Azul. Y bueno, ya tocamos el punto de este duelo contra Tigres del próximo fin de semana, del próximo sábado por la noche. El regreso de la gente a los estadios ha sido un tema polarizante. Un tema que en redes sociales, en las distintas plataformas, en los distintos programas, ha tenido argumentos muy encontrados. Hay argumentos que aprueban esta situación a partir de mejorar una situación que tiene que ver con la economía de las familias que dependen de la apertura de los estadios. Y hay opiniones encontradas en el sentido de que no es tiempo y que no estamos preparados para encarar una situación en donde 7,000, 8,000 aficionados coincidan en un inmueble deportivo y que esto no se convierta en una fuente, en un foco de infección.
de coronavirus. Olga, tú te has manifestado contraria a esta decisión de la Federación Mexicana de Fútbol y que tiene que ver, por supuesto, con los equipos y que tiene que ver con las autoridades de salud del país. Me gustaría que expusieras un punto de vista. ¿Por qué no estás a favor de que se reabran los estadios en México? Mira, César, me parece que la prioridad de todos los organismos, independientemente de que sean deportivos o de salud o de lo que sea, debe de ser la prioridad 100% la salud de la gente. Y bueno, ahorita no está garantizada. O sea, sí se puede utilizar el tapabocas, sí nos pueden sanitizar, sí nos pueden llevar una nube de alcohol y protegerte lo más posible, porque al final del día te estás cuidando tú. Sí es importante cuidar al de al lado, pero también creo que tiene que cuidarse uno. Pero hay gente que no tiene esa conciencia, ¿sabes? Últimamente, pues ya uno tiene que salir un poco más al mundo exterior. Me ha tocado salir a la calle y observar. Tú sabes que uno en este trabajo se hace un poquito más observador. Mucho, muy observador, de hecho. Bueno, sí, tú sí. Yo un poquito menos que tú. Pero la verdad es que, por ejemplo, observas el transporte público y la gente... Por ejemplo, yo debo de pasar por muchas entradas, accesos al metro y al metrobús. La gente, híjole, no tengo un tapabocas aquí, pero la gente cree que es como un levantapapada, ¿no? O sea, cree como que se va a hacer la cirugía estética, o creen que lo debe de tener así, o sea, es como una onda como muy simpática. Entran al metro o al supermercado y ya se lo ponen bien. Y después, en el metro, me ha tocado viajar en el metro. Yo tengo que viajar en transporte público. Y de verdad, a mí me estresa porque yo soy aprensiva. Vivo con personas de la tercera edad que a mí sí me preocupan. Y, por ejemplo, nada más en una ocasión, en el metrobús, yo he visto una señora con un bebecito. Se veía muy pequeño. La señora, de verdad, podría parecer un poco obsesivo, pero la señora sanitizando el lugar... preocupada, pero la mayoría de la gente no lo hace, no les importa o no lo quieren hacer por determinada situación. Así como estamos en el transporte público, en el supermercado o en la vía pública, la gente se va a comportar igual en el estadio. A la gente no le interesa. Me he subido a camiones donde la gente no utiliza el tapabocas. Ayer justamente se subió una persona a vender cosas al camión, obviamente sin tapabocas, y la verdad es que yo estaba como de, no se me acerque, por favor, y me dice, el coronavirus no existe. Entonces, ok, qué bueno que el señor piense que el coronavirus no existe. Para mí sí existe, y me tiene que respetar. Y entonces creo que ahí es donde las cosas no están bien. No hay una conciencia ni por cuidarse uno, ni por cuidar al de lado. Creo que no estamos listos. Hay gente que se sigue muriendo. O sea, hay muchísimos contagiados. Lo vemos públicamente cada semana en el fútbol mexicano. Pero también hay muchísima gente que se sigue muriendo. Entonces, yo creo que no estamos listos todavía para regresar a ese tipo de eventos. Hay una coincidencia generalizada en el sentido de que el mexicano, bueno, aquí en este programa hemos hablado del latino, ¿no? Con la presencia de Lalo Vacas, que es argentino. Y en donde coincidimos en el sentido de que hay poco respeto por las reglas, por los protocolos, por las medidas. Eso es una realidad y es un tema que históricamente nos lastima, ¿no? Y que se acentúa en esta clase de momentos. Pero también entiendo que además de que se nos han dado a lo largo de los meses mensajes muy contradictorios por parte de las autoridades, muy, muy claro. Mensajes contrarios que han provocado mucha confusión. Además no han existido en este país medidas de apoyos económicos para la gente, para el trabajador que depende de salir a la calle para ganarse un peso, para llevar pan a su casa. Bajo esta circunstancia nos hemos visto en México urgidos a abrir la industria, como sea, porque al final del día el comercio informal es la forma en la que vive muchísima población en México. Y la industria en términos generales, Olga. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo esta tesis, en donde la industria se ha ido reabriendo, insisto, a golpes y sombrerazos, a empujones, con base en protestas, exigencias, presiones, en fin, el fútbol no deja de ser una industria y el fútbol no tiene por qué permanecer cerrado, ajeno.
Yo soy de la idea que ir a un estadio el próximo fin de semana o a partir de mañana, que se reabre Aguascalientes y Mazatlán, y la próxima semana ya anunció el Puebla que hace lo propio, es una decisión, una elección de quien diga, ¿sabe qué? Yo sí voy a ir al estadio. Es una decisión libre. Pero esa decisión libre te lleva a tomar una obligación. Y la obligación tiene que ver con respetar las medidas, los protocolos que han sido determinados y que han sido dados a conocer de manera pública. ¿Cuál es la obligación, en este caso, de los clubes o de quienes administran el estadio? Crear las mejores condiciones para que los estadios no sean un foco de infección, ¿no? En esta combinación de circunstancias, me parece que estamos inmersos. Hoy, el secretario de Salud de Aguascalientes, fíjate nada más, el secretario de Salud de Aguascalientes, hoy en una entrevista, señalaba que los protocolos están, las condiciones a los equipos, o al equipo, en este caso a Necaxa, fueron muy duras, las medidas para la gente son muy estrictas, pero que él no iría al estadio. O sea, al mismo tiempo recomienda el hecho de no ir. Entonces, esta declaración refleja exactamente la situación de país que vivimos. No es lo mejor, no es lo más sano, no es lo más cómodo, no es lo más recomendable, pero sí es importante. Y sí es importante, insisto, desde el punto de vista de las centenas de familias que dependen de que un estadio o de que un evento público se reabra a la gente. Esa es la tristeza, esa es la realidad de país al cual encaramos hoy día, y es una situación en la que creo tenemos que acoplarnos, creo, ¿eh? Por eso yo siempre me he manifestado a favor de esta apertura paulatina de los estadios de fútbol. Entiendo perfectamente tu punto de vista, y hay muchos puntos que sí comparto. Entiendo la necesidad de las personas por recrear su economía, por llevar dinero a casa, por seguir trabajando y por seguir avante, porque hay gente que vive al día. Yo te decía, pues sí, hay mucha gente en el comercio, en el oficio informal, porque pues simplemente no hay como un trabajo que pueda sostenerlo, que afortunadamente, por ejemplo, yo te lo puedo decir. Yo trabajo en una empresa en la que afortunadamente cada decena yo recibo mi pago completo, a mí no me redujeron el sueldo, mucho o poco, pero de verdad yo me siento agradecida por eso, pero no toda la gente tiene esa bendición, César. ¿Qué me vas a decir? Que precisamente esta falta de empatía, o sea, estás mostrando una empatía que yo solicito a muchos comunicadores que de buenas a primeras le bajan el pulgar a la medida. Y son gente, son colegas que afortunadamente, como tú, reciben un sueldo puntualmente y que están trabajando o que tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares, pero que, insisto, desafortunadamente no se ponen en los zapatos de quien no está en la misma situación, en la misma circunstancia. Entonces, qué bueno que haces esa diferenciación, porque ahí estás eliminando, creo yo, un cliché, pero un dato que te impide analizar la medida, la situación de una manera más fría, ¿sabes? Mira, creo que el problema, o sea, creo que tú y yo podemos coincidir en muchos argumentos, y creo que en el más importante vamos a coincidir. Se podrían reabrir los estadios si realmente cada quien fuera respetuoso y cumpliera las medidas de precaución y de seguridad. Porque por ejemplo, si tuviéramos la cultura del respeto, tan simple como eso, en cada mes de diciembre, en cada año, los gripones en México son tremendos. La gente va en el transporte público estornudándole al de al lado, contagiándole todos sus virus, no pasa nada. En Japón, la gente usa cubrebocas desde antes del coronavirus, y tú lo sabes, tú has ido a ese país. Porque están enfermos. Si yo, japonesa, estoy enferma, me pongo un cubrebocas, no para cuidarme a mí, sino para cuidar que otras personas no se enfermen. Eso, lamentablemente, en México no se tiene esa cultura. Yo no sé en qué momento, me parece fue a Zedillo, se le ocurrió quitar la clase de civismo porque él considera que no sirve para nada, pero en realidad, yo creo que más que una clase,
pues se llama educación. Esa educación que se mama, que se tiene en la casa, no la educación que te dan en la escuela. Entonces, si todos fuéramos un poquito conscientes y un poquito responsables y un poquito respetuosos, poquito, ¿eh? Dos centavitos, no quiero 10 millones de responsabilidad, dos centavitos, seríamos un poquito más conscientes y con ello entenderíamos que esto todavía no se acabó. Pero hay mucha gente que piensa que ya se acabó, hay otra que nunca creyó que existió. Entonces, hoy por hoy, me parece que tocaste un punto súper importante, las autoridades contradijeron mucho y pues la gente, nos quedamos siempre con la versión que más nos conviene, ¿no? Habrá quien diga, me voy a poner una bolsa de plástico para salir a la esquina, o habrá quien dice, el coronavirus no existe. Eso ya es decisión de cada quien. Pues se viene una prueba muy importante, una prueba para el aficionado al fútbol que acude a los estadios, una prueba para los equipos, si es que se mejora considerablemente la infraestructura de los estadios, tan criticada, tan cuestionada por un servidor durante mucho tiempo antes de la pandemia, y por supuesto, una nueva prueba para las autoridades de salud con esta nueva normalidad que tendrá el fútbol mexicano a partir de mañana con la presencia de aficionados en la tribuna del estadio en Aguascalientes, en Mazatlán y a partir de la próxima semana en Puebla, ya informado por la directiva del equipo del Angelópolis. Vamos a hacer una pausa, continuamos, tenemos mucha más información y muchos temas de los cuales platicar. Estamos en Tras el Balón y algo más. Continuamos en Tras el Balón y algo más. En Europa, el tema del rebrote de coronavirus, tienen alerta a las autoridades del viejo continente. Hoy se le negó al Barcelona la posibilidad de tener ya gente en su estadio para la Champions League, para su juego de Champions League del próximo día 20 contra el Fenerbahçe. Se le prohibió la presencia de gente para el duelo contra Real Madrid. Se pretendía en un principio que hubiese afición ya para este partido el próximo domingo 24, y el tema en Europa está caliente. Pero al mismo tiempo, Olga, es muy curioso, porque mientras las autoridades están en alerta máxima ante el rebrote de coronavirus y ajustan las medidas, algunas de ellas muy impopulares, la Federación Italiana le da por perdido un partido al Nápoles, por no presentarse a jugar contra la Juventus, cuando Napoli enfrentó una emergencia de contagios al interior de su plantel y una cuarentena emergente, y pierde el partido contra la Juventus y además se le descuenta un punto. O sea, en una de las decisiones más raras, más extrañas, más controvertidas que yo recuerde por parte de una federación de fútbol, y mira que estamos hablando del fútbol italiano, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió muchísimo cuando vi la noticia. La falta de empatía, la falta de una decisión equilibrada, ¿no? ¿Por qué no cambiar el partido de fecha? ¿Por qué no esperar a que el plantel italiano se sintiera, bueno, más bien ya se recuperara de esta adversidad? Ahora, no nos podemos a pensar en lo que hubiera podido suceder. A lo mejor no pasa nada, eso es cierto, pero pasa algo hasta que deja de pasar nada. Entonces, el hubiera no existe, a mí no me gusta mucho hablar del hubiera, pero me parece que es una decisión bastante drástica, poco empática y sobre todo, pues, ¿qué van a hacer el resto de los equipos? O sea, ya cuando ven esta situación, mando a mis jugadores a la casa, sí, sigo entrenando, voy con mi equipo suplente, o sea, creo que no nos hemos estado dando cuenta que el fútbol es de las cosas menos importantes de las más importantes, ¿no? Por ahí decía Juan Villoro. Pero creo que yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta determinación. Y mira que en realidad pues no es como que yo sea hincha ni de la Juve ni del Napoli, ¿no? No, pero somos hinchas de la justicia, creo yo. Y del fútbol, claro. Y del fútbol y de la verdad. Y cuando la Liga Italiana argumenta que había condiciones para que el partido se jugara y que el Napoli no llegó, pues porque no quiso, me parece una situación ridícula. Hay una apelación
por parte del Napoli, a instancias superiores, por supuesto, y vamos a ver qué resulta, ¿no?, de esta protesta, de esta apelación. Pero ya de entrada queda muy mal parado el fútbol italiano con esta decisión original. Ojalá que se rectifique, pero por lo pronto, insisto, el paso está dado y es un paso, me parece, muy negativo y es un precedente muy, 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 muy negativo para el fútbol italiano en su estructura pues más organizada, que es la primera división y en donde está involucrado un equipo como la Juve, ¿no?, que es el más importante de aquel país. Así que vamos a esperar de cuál es la resolución final. Sin embargo, insisto, el primer paso deja muy mal al fútbol italiano y a su estructura. Seguimos platicando del fútbol mexicano, otro de los partidos atractivos y que yo lo he mencionado o lo he bautizado como el clásico de la escasez, el clásico de la miseria, es el que van a sostener en Guadalajara el Atlas y las Chivas, ¿no? Dos equipos con muy mal presente, con un pasado reciente pues muy malo, uno más que el otro, el tema del Atlas, por supuesto, y dos propuestas de fútbol que no son precisamente hoy las más atractivas, ¿no?, las más espectaculares. A pesar de todo, Olga, sigo pensando, y ayer lo discutía con Lalo y con Raúl, que puede ser un muy buen partido de fútbol. A ver, un partido atractivo, ¿eh?, un partido entretenido, no precisamente bien jugado, o sea, no tienen por qué ser lo mismo. Yo creo que ya es momento de que pase algo con ese conjunto del Guadalajara. Creo que no se le están dando las cosas en absoluto bien a Ricardo Peláez. Y sé que no, eso no puede seguir durante mucho tiempo. Me parece que este clásico tapatío, clásico de la escasez, como le dijiste tú, me dio mucha risa. Puede ser un buen punto de inflexión para que Guadalajara ya se dé cuenta de qué es lo que pasa. Sinceramente, creo que muchas de las situaciones que se han dado en Guadalajara, si te das cuenta, están basadas en la indisciplina. O sea, que si fulanito se fue a su casa, que si menganito hizo la fiesta, que, o sea, ese tipo de situaciones son las que han dado más que hablar en el conjunto tapatío. Más que si perdió contra tal, o jugó feo, o jugó mal, todo este entorno de desinterés, de indisciplina, de apatía por parte de algunos jugadores, la entrevista que le hace la Chapis al Chofis, que parecía que estaba entrevistando al niño Botija, Dios mío santo, o sea, es un jugador de fútbol, estoy de acuerdo, o sea, no es que sea un santo, no es que tenga que dar ese, pero una imagen de deportista, una imagen pulcra, ¿no? O sea, está muy interesante y hacemos una pausa aquí porque está muy interesante este punto. Porque si algo caracterizó la etapa de Jorge Vergara o la misión de Jorge Vergara, padre, en el fútbol, era este tema de la identificación con la institución, con los colores y la disciplina, ¿no? Y mira que Jorge no era fan de usar calcetines, ¿eh? No, pero a ver, tuvo buenos momentos con Guadalajara, tuvo momentos, deportivamente hablando, poco afortunados. Pero creo que en todos los momentos se mantuvo una línea de disciplina hacia la institución y hacia afuera, o el reflejo de la institución, muy grande, incluso por momentos hasta exagerada, y se le llegó a cuestionar, ¿no? Pero esto, ante la ausencia de Jorge Vergara, siento como que se relajó, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo veía o leía unas declaraciones de Uriel Antuna hace unos días. Leía una declaración de Víctor Manuel Vucetich, mira de quién te estoy hablando, de Vucetich, y llegaba al cuestionamiento de, oigan, nadie los asesora para hablar en Guadalajara, nadie les marca una línea, una política a seguir por parte de la institución, y me llama mucho la atención esto porque está Amauri como propietario. Está Ricardo Peláez, que es un tipo que gusta de marcar tendencias, ¿no? De marcar líneas en las instituciones. A mí eso es lo que me tiene más sorprendida, César. Está, entiendo que en el área de comunicación, Edgar Martínez, que, digo, quienes lo conocemos. Que es un caballerazo, claro. Y sabemos que intenta meterse lo más posible en este tipo de situaciones, pero no permean. Sí, sinceramente a mí me causa mucho. Me mueve mucho el hecho de que esté Ricardo Peláez
con quien hemos trabajado tú y yo, que lo conocemos como en su persona de obsesivo y de pulcro y de estar como bien. O sea, ese tipo de decir, Ricardo sí sabe hablar. O sea, Ricardo sí fue a la escuela. O sea, tiene un léxico bien. O sea, no es ningún improvisado, ni mucho menos. Pero me parece que eso va como más allá. Eso, nada más, lo que está ocurriendo en Guadalajara es solo el reflejo de toda la falta de disciplina, de toda la desfachatez. De la falta de identificación. O sea, no estoy diciendo que el jugador tenga que salir de traje, ni mucho menos, pero... No, pero hay un distanciamiento muy importante con lo que es la institución y con lo que son los valores de Guadalajara, de Chivas. ¿Me explico? Vaya, y pasó con Vega, y pasó con Antuna, y pasó con Chofis, y pasó nuevamente con Antuna hace poco, y pasó con Oribe Peralta, y pasó a Oribe Peralta otra vez. No, por supuesto, tiene que ver. Y todo esto, Olga, en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando del Guadalajara. Eso también llama mucho la atención. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Guadalajara? ¿Por qué los jugadores están actuando de esa forma? ¿Qué es lo que los tiene molestos? ¿Por qué están inconformes? ¿O qué no les parece? ¿O qué es lo que los está motivando a comportarse de esa forma? O sea, de verdad, entiendo la parte en la que no son unos santos, no tienen que ser Cristiano Ronaldo en traje y toda la cosa, muy elegantes. Pero creo que el estándar del futbolista, sobre todo, por ejemplo, los de selección, que saben lo que implica tener un buen porte, salir con los zapatos limpios. Y una buena cara, o sea, con respecto, insisto, con respecto al aficionado, con respecto a la gente. O sea, de pronto sale Uriel Antuna a decir que él habla en la cancha. No, señor. O sea, el deportista integral habla en la cancha y fuera de ella. O sea, el domingo pasado, Rafael Nadal dio una exhibición monstruosa de su calidad como deportista, y después fue una conferencia de prensa a hablar del COVID y de las implicaciones que tiene el COVID en su país y en Europa y en el mundo, y de la importancia que debe tener hoy el deporte con respecto a esto. Entonces, o sea, es una situación integral del cual está lejos el jugador de Guadalajara, y de alguna manera pues también se ve reflejado en los resultados, ¿no? En los resultados deportivos. Esto, como bien dices tú, Olga, puede ser un partido bisagra para Chivas, pensando en el futuro inmediato, una victoria que los coloque cerca de zona de calificación, y pensando en situaciones importantes, y pensando también en ponerse todos serios, ¿no? De cara a la recta final del torneo, pero una derrota... Que me parece ya sería justo y necesario, ¿no? Y obligatorio. Ahora, de verdad, hay algo que sí te voy a decir a título personal. Yo no entiendo cómo Ricardo Peláez sigue permitiendo ese tipo de circunstancias. En Cruz Azul, Ricardo no lo hubiera permitido, pero ahí hay algo que no está machando. No sé qué es lo que sea, pero hay algo que no está quedando bien. Sí, ahora todas esas situaciones las componen o las arreglan los buenos resultados, ¿eh? Y un buen resultado en el clásico de la escasez, en el clásico tapatío el próximo sábado, podría catapultar al Club Deportivo Guadalajara a un, a un mejor lugar en todos sentidos, y también pues tranquilizar a muchos de sus futbolistas que cada vez que han salido a declarar a los medios de comunicación lo han hecho mal, o cada vez que nos enteramos de algo a través de las redes sociales o a través de las imágenes de televisión, nos damos cuenta que hay un cortocircuito entre los futbolistas y los valores del Club Deportivo Guadalajara, que tanto, por los que tanto luchó Jorge Vergara. Vamos a hacer una pausa, regresamos para la recta final de Tras el Balón y algo más. Continuamos en Tras el Balón y algo más. Hoy es una fecha en el calendario importante para el fútbol mexicano, para quien gusta del efeméride, porque cumple años Jorge Campos. 54, el de Acapulco, el portero de selección nacional en dos Copas del Mundo. Bueno, en tres, aunque en una no participó. Para mí, el mejor portero mexicano, ¿eh? A ese punto quiero llegar. ¿Cuál es la posición, cuál es el lugar de Jorge Campos en la historia del fútbol mexicano, Olga? No, bueno, para mí es el mejor. Por mucho. El hecho de que no haya ido al fútbol de Europa no le quita nada absolutamente. Lo vimos en la semana, y de hecho me imagino por ahí viste algún tuit que puse que decía que no por fallar dos goles eras el peor jugador, refiriéndome a ya sabes a quién, y no por meter uno te conviertes en el mejor, ¿no? Refiriéndome a ya sabes quién.
Hoy por hoy, el hecho de que Jorge Campos no haya emigrado al fútbol de Europa, que sí tuvo ofertas, pero no lo dejaron ir, que eso es otro tema, me parece que no le quita toda la grandiosidad que tiene el señor. O sea, Jorge Campos va a los eventos de la FIFA. O sea, Jorge Campos es conocido y reconocido, pese a sus uniformes espantosos. Pero muy populares. Jorge Campos, todos lo amamos. Aparte de que el tipo tiene un charme increíble, de que fue un portero de una pieza, de que fue genial y adelantado para su tiempo. Bueno, compararlo con otras personas que sí, claro, son buenos, tienen sus destellos. Paco Memo, dilo. El estandarte de los millennials. A mí no me parece que Francisco Guillermo Ochoa esté a la par de Jorge Campos. A mí no. Sé que hizo muchas cosas en el fútbol de Francia, no porque haya ido a un equipo que no hubiera sido el mejor, pero para mí, que se vale, Jorge Campos es el mejor. Sí, por supuesto. No, y lo entiendo. A ver, en favor de Jorge Campos tenemos una trayectoria, insisto, de dos Copas del Mundo en donde fue fundamental en selección mexicana, un título en Pumas, que fue de lo más recordado que tiene esta institución, un reconocimiento como el tercer mejor portero del mundo en su momento por la Federación de Historia y Estadística, que no sé si este trofeo se siga dando. O sea, si en los creo últimos años no, haya ¿eh? Seguido este, no. Haciendo la entrega de este trofeo. Pero bueno, en su momento se hizo y vinieron las autoridades de la Federación de Historia y Estadística Ciudad Universitaria a entregarle este reconocimiento. Marcó una tendencia, por supuesto, en cuanto al tema de sus uniformes, tan recordados que se convirtieron, o sea, en los uniformes favoritos de los niños en su momento. Eso no cabe duda, fue un tema mercadológico muy, muy interesante. También se convirtió en uno de los primeros deportistas mexicanos que mercadológicamente traspasaron las fronteras, porque Jorge Campos se convirtió en la imagen de una marca de ropa deportiva que hasta hace poco todavía lo seguía teniendo en su lista de deportistas patrocinados. En ese aspecto creo que Jorge Campos rompió barreras, ¿no? ¿Cuál es el pero que hoy se le pone en el momento de este análisis que se da, sobre todo en redes sociales? El asunto de la migración, que era muy complicado con Jorge Campos porque eran otros tiempos en los cuales el límite de extranjeros en los equipos europeos era mucho menor. El asunto de la estatura no era tema menor, sí fue un tema que se discutía en el mercado internacional, por supuesto, y sí terminó siendo un obstáculo para que emigrara a Europa. Sí, el asunto de la estatura sí fue en su momento, fue tema en las mesas de las negociaciones, y que también su última etapa fue muy efímera en los equipos, ¿no? O sea, duró poco en los equipos en los cuales estuvo. En la MLS tuvo un muy buen arranque con el Chicago Fire, con el Galaxy de Los Ángeles, después con el Chicago Fire, terminó siendo suplente en el Chicago Fire. Es decir, también hay argumentos que podrían analizarse en su contra, pensando en la elección de quién es el mejor de la historia. Pero finalmente llego y coincido contigo, Olga, para mí Jorge Campos es el portero más importante que ha tenido México en su historia. ¿Y qué? Además, es uno de los más simpáticos. O sea, fíjate todo lo que hablamos deportivamente, ya en serio. Fíjate todo los logros que mencionamos, las barreras que rompió, el tema del merchandising, el tema de los eventos. Y Jorge Campos platica con uno como si fuéramos compas. O sea, no lo puedo decir al aire, pero en una ocasión le hablé así de, oye, Jorge, una entrevista. No, Olga, no. Lo estuve acosando como un mes cuando trabajaba en Fox porque iba a ser un programa de la selección. Total que un día se iba a Canadá y entonces me dijo, te veo en el aeropuerto a las 4:30 de la mañana. Obviamente tú sabes que eso para nosotros no representa nada, ¿no? Sí, sin problema. Sí. Se me queda viendo y me contesta, ¿por qué me estás todos los días? Digo, ahora, ¿qué quieres estar? O sea, es el único hombre que yo le permito que me hable así y me da risa. O sea, en serio, me da risa porque eso quiere decir
que le caigo bien, o sea, y que me va a dar la entrevista, no, y etcétera, etcétera. Y qué bueno que lo puntualizas de esa manera para que les quede claro a todos, ¿eh? A todos. El único. Sí, vaya, tiene un estilo, una manera de hacer las cosas, y hoy... Tiene un charm increíble. Cumple 54 años el de Acapulco Guerrero, Jorge Campos, y bueno, gente como Guillermo Ochoa continuará escribiendo sus capítulos, todavía tendrá alguno todavía por delante, pero hoy me parece que sí, se mantiene todavía a cierta distancia de lo que fue Jorge Campos. Estamos llegando a la recta final, pero antes tenemos que hablar de la NFL, lo que son los partidos del próximo fin de semana y un nuevo caso de contagios. Ahora son los halcones de Atlanta los que presentan dos contagios o dos jugadores contagiados, y esto hace peligrar su partido del próximo domingo contra los Vikingos de Minnesota en esta situación de la cual la NFL ha estado inmersa en las últimas semanas, ¿no? De contagios son los equipos, los halcones de Atlanta son los más recientes. Se anuncia también la cancelación del Pro Bowl, y es una situación muy curiosa, porque es un partido que lleva muchas décadas realizándose y que año con año lo quieren cancelar por alguna razón. Generalmente no se le encuentra un motivo. Durante mucho tiempo se realizó en Hawái y era como una especie de vacación. Estaban los jugadores convocados en modo vacaciones, ¿no? Y era el premio llevarlos a Hawái a jugar un partido. Después se trajo el juego a Orlando, Florida, y ahora está cancelado el Pro Bowl para este año en una situación que tiene que ver, por supuesto, con el COVID y que representa, curiosamente, un alivio para mucha gente en la organización de la NFL que hace muchos años quería eliminar este juego. De los duelos más atractivos de este fin de semana, la visita de los Cafés de Cleveland a los Acereros de Pittsburgh. Cleveland es la gran sorpresa del torneo. Está haciendo bastante bien en los controles. Tiene un equipo realmente muy interesante y muy atractivo para ver. Y enfrente tendrán a uno de los cuadros más sólidos de la temporada, los Acereros de Pittsburgh, que han arrancado de una manera extraordinaria con 5 victorias y sin derrotas. El juego pospuesto de la semana pasada de Denver visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra se juega el próximo domingo con Cam Newton, tal vez en los controles, porque Cam Newton ya ha resultado negativo al coronavirus y ya se integró o reintegró a los entrenamientos de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos a ver si Bill Belichick lo pone. Los Empacadores de Green Bay estarán visitando a los Bucaneros de Tampa en este duelo entre dos mariscales de campo leyenda. Tom Brady con los Bucaneros y Aaron Rodgers con los Empacadores de Green Bay, que han arrancado muy bien el torneo. Por mencionar nada más, por mencionar al equipo de Raúl Sarmiento, lo tenemos que hacer. Los Potos de Indianápolis estarán recibiendo a los Bengalíes de Cincinnati y los Vaqueros de Dallas en el Monday Night Football con Andy Dalton en los controles luego de la desafortunada lesión de Dak Prescott. Estarán recibiendo a los Cardinales de Arizona el próximo lunes por la noche. Antes de despedirnos, reiterarte, Olga, nuestro agradecimiento, que no sea la última, que nos acompañes en Tras el Balón y algo más. Y ahí te encargo la máquina, ¿no? Como cosa tuya. Yo siempre cuido la máquina y la cuido bien. Sí, muchísimas gracias, César, por supuesto. Muchísimas gracias a la producción por este recibimiento tan cálido. Y, por supuesto, cuando ustedes gusten, yo estoy aquí. Perfecto, y que nos acompañes y que esté Raúl Sarmiento y que esté Lalo Vacas y que se haga una conversación pues muy calentita de cualquiera de los temas, ¿no? Ya no platicamos de lo que es el duelo entre América y León, lo hacemos el día de mañana porque también es de los partidos importantes del fin de semana y del desenlace que puede tener el béisbol en estos días, porque en la Liga Americana las Rayas de Tampa ya tienen 3-1 a Houston, y en la Liga Nacional los Dodgers ya dieron señales de vida y tienen la serie 2-1 en contra frente a los Bravos de Atlanta. Estaremos platicando de béisbol el día de mañana con amplitud. Por mi parte es todo, gracias y nos reencontramos mañana. Saludos, esto fue Tras el Balón y algo más, y por supuesto nos quedamos con Ruth. Y es así como llegamos al final de nuestro programa, pero te invito a que no dejes de estar en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook de 724.mx. Recuerda buscarnos en Instagram, ahí nos encuentras como Tras el Balón. Y todos los días están las opiniones de nuestros expertos Raúl Sarmiento, César Martínez y Lalo Vacas. Te esperamos mañana viernes con toda la información del apasionante mundo del fútbol y otros deportes. Muchísimas gracias y hasta entonces.